¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy estaremos hablando sobre Kazu. Ahora sí, iniciamos. Ahora sí, inicio contándoles que hace poco Kazu nos anunció que sus remeras ya están disponibles y pueden pedir la suya desde la web que les dejo aquí debajo en la descripción. Me parece que por el momento está disponible un solo modelo de edición limitada, por lo que si tú deseas tener una, pues de una vez ve a pedir la tuya. Tal vez a muchos no les guste este estilo emo. De hecho, a mí en lo personal no me gusta, pero sí me encantaría tener una remera de Kazu para tenerla colgada en la pared. Creo que se vería cool. Y bueno, ya después de la promo les sigo contando que algunos medios comenzaron a hablar sobre Kazu por este producto y se hizo todo un desastre de comentarios. Si ustedes no están enterados, pues yo les diré. Así que resulta que muchas personas comenzaron a criticar las remeras por el hecho de que en la parte de enfrente se puede mirar la palabra ansiedad. Con esta palabra comenzaron las críticas, ya que bien sabemos que las personas de mente cerrada se van luego a lo malo. Pero Kazu obviamente no se iba a quedar sin responder a todo este show, así que el día de ayer realizó un directo primeramente para anunciar que las remeras ya estaban disponibles y también aprovechó para responder a todas esas personas que la criticaron. Ella aclaró que el producto no era para niños, así que no esperaran que las remeras hablaran de un bonito día. Hay mucha gente hablando de ansiedad y que hay Kazu, romantizás una enfermedad y todo eso, ¿no? Probablemente nunca vayan a encontrar en mi música o en mis objetos o en lo que sea que yo fabrique cosas como muy ATP, diría yo, ¿no? Como para niños. Pues, nada, esto es un poco para mandar a la mierda a la gente que dice pelotudeces. Y respecto a las palabras y la imagen, es lo que ella como artista representa. Un montón de gente diciendo cosas muy de mierda, qué sé yo, qué caso, qué mierda. Es como, la foto es como una representación de un estado de ánimo, ¿me entienden? Porque yo soy un artista y proyecto cosas que me vienen a la mente, qué sé yo, no soy pensando. Las palabras ansiedad, paranoia y obsesión que puso en la remera son sacadas de un tema, el cual se llama 14. Que pensaba que lo peor de la remera era ansiedad, tiene que darse cuenta que dice palabras peores. Miren, obsesión, a ver, ah, no, acá. Obsesión dice acá y paranoia dice acá. Así que imagínense si tuviésemos las tres. Un garrón, todo mal. Paranoia, obsesión y ansiedad, negociando con la oscuridad. Eso es exactamente la primera canción de 14, que es en donde está inspirada mi primer remera. Todo esto fue lo que Kazu comentó en su directo y pues también dejó en claro que si el producto no les gusta, pues que sencillamente no lo compren. Es un poco sobre mi merch y decirle que al que no le gusta, que no lo compre. Pero nada, yo solo pasaba a contarles esto. Nos vemos en un próximo video.